compañeras y compañeros. El 16 de septiembre de 2014, a las 4 de la mañana aproximadamente, 40 elementos de la Policía Municipal de Chiró, bajo el mando del comandante Francisco Sánchez Guzmán, detuvieron y torturaron a nuestros compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, acusándolos de disparar a elemento de la Policía Municipal de Chirón de nombre Alfredo Bernabé Aguilar Fuentes, dos compañeros de la organización que no fueron detenidos en ese momento, lograron llegar a la comunidad de Virgen de Dolores a dar aviso a la detención y que se los habían llevado con rumbo desconocido a los compañeros. A las 6 de la mañana, los familiares de los tres detenidos y autoridades de la organización fuimos a buscar a los compañeros en la comandancia de la policía de Chirón, pero nos negaron de que estaban ahí. Después venimos a Cocingo, al Ministerio Público, donde también negaron que estuvieran ahí. Luego nos fuimos a la Procuraduría General de la República en Cocingo, pero también dijeron que no sabían nada. Les dijimos que nosotros queríamos darles algo de comer y saber cómo estaban. Para esto ya era como a la 1 de la tarde. Como ninguna autoridad del mal gobierno decía dónde tenían a los compañeros metidos, metimos un amparo por su detención, incomunicación, tortura y posible desaparición forzada. Los familiares de los tres detenidos fueron a Yajalón, a la comandancia de la policía, a seguir buscando a los compañeros como a las 3 de la tarde, pero tampoco les dieron la información y por eso regresaron a la comunidad Virgen de Dolores. Como a las 6 de la tarde y las autoridades fuimos hasta el Cerezo de Cocingo, pero tampoco los encontramos. A las 6 de la tarde, compañeros de la organización que seguían buscando a los tres compañeros en el Cocingo dieron aviso que se encontraban en separos de la Policía Municipal de Cocingo, y rápidamente los familiares llevaron alimento y llegaron como a las 8 de la noche, pero aún así no los dejaron pasar a los familiares para verlos. Solamente pasó el alimento que porque no podían verlos. El 17 de septiembre de 2014, como a las 10 de la mañana, pudimos ver a los tres compañeros en el Ministerio Público de Cocingo. Fue cuando vimos que estaban todos golpeados, dos compañeros. Quisimos hablar con ellos, pero estaban rodeados de policías municipales que tenían rodeada la fiscalía y solamente dejaron pasar a los familiares, pero no a las autoridades, pero ya que los estaban declarando sin traductor y sin abogado. Por informaciones de los tres compañeros presos, sabemos que en eso fueron torturados por el Ministerio Público Rodolfo Gómez Gutiérrez, que apuntaba con una pistola en la cabeza del compañero Mario Aguilar Silvano y que le ponía bolsa en la cabeza obligándolo de que se autoculpara. En la noche de ese mismo día los obligaron a firmar documentos sin tener conocimiento de su contenido, y también les informaron a los tres compañeros que podían salir confianza, pero eso los compañeros pudieron comunicarse con compañeros de Virgen de Dolores que llegaron al Ministerio Público de Cocingo como eso de las 11 de la noche, pero ya no los quisieron atender y un guardia les dijo que hasta el día siguiente a las 7 de la mañana los iban a atender. El 18 de septiembre de 2014 fue cuando los familiares pudieron hablar con el Ministerio Público Octavio López Martínez y les dijo que iban a alcanzar fianza con una cantidad de 25 mil pesos cada uno. En esos momentos también llegó miembros del Centro de Derechos Humanos Praiva y un médico para certificar la tortura de nuestros compañeros de los separos de la Policía Municipal de Cocingo, donde solamente pudo atender a Mario Aguilar Silvano, por lo que se venció el término del Ministerio Público para resolver la situación jurídica, porque después, como a la 1 de la tarde, los llevaron al Cerezo de Cocingo, donde finalmente terminaron de certificar los otros dos compañeros, Juan Antonio Gómez Silvano y Roberto Gómez Hernández. El juez de Cocingo, Omar Eleira Reyes, el 19 de septiembre de 2014,
les fijó fianza a nuestros compañeros de 332 mil pesos por cada uno. El día de hoy, a las 13:25, se vence su término para resolver la situación jurídica de nuestros compañeros. Nuestros compañeros presos pudieron identificar que de los policías municipales de Chirón que los detuvieron, había uno que se llama Agustín Sánchez Jiménez, que es amigo y vecino de Sebastián Méndez Hernández, que actualmente está preso en La Mate por el asesinato de nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano del 21 de marzo del 2014, ocurrido por la mañana cerca de la comunidad de Virgen de Dolores, donde lo dispararon con más de 20 tiros de arma de fuego. Por eso consideramos que es una venganza contra la organización por hacer un trabajo de buscar a los responsables del asesinato de nuestro compañero Juan Carlos. Exigimos al mal gobierno la inmediata liberación de nuestros compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, que fueron torturados por el mal gobierno y están presos en el Cerezo de Cocimo. Nuestra organización va a seguir luchando por la defensa de su territorio de los pocos que hace el mal gobierno desde febrero de 2011 para imponer proyectos ecoturísticos según de clase mundial y que tiene entregadas nuestras tierras a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Aún esta parte de nuestras tierras no está en el decreto de Agua Azul. Todo con la complicidad del excomisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, alias El Goyito, y el actual comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez. Asimismo, exigimos la liberación de nuestros compañeros Santiago Moreno Pérez, preso desde 2009 en Playas de Catazapán, por un delito que no cometió. También por el compañero Emilio Jiménez Gómez, preso desde julio de 2014 en Playas de Catazapán, por un delito que no cometió. Y también el compañero Esteban Gómez Jiménez, preso desde 2013 en Playas de Catazapán, y luego se ha trasladado a Mate por delitos que no cometió. Desde la zona norte de Chiapas, enviamos nuestros combatidos saludos a todos los y las compañeras que defienden la madre tierra de los proyectos capitalistas del despojo. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Tierra y Libertad, Zapata vive. Hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Comanilel.org. Mirada colectiva.